Lecturas en Hong Kong. Voy a contar una historia que pasará de generación en generación en nuestra aldea. Es la historia del tío Nisao, un aborigen. En realidad, él es el aborigen. Hay quien dice que debe estar loco, siendo libre como el niño. Con sueños felices y simples, o por decirlo de otra forma, esa es su idea de vida. Por cierto, solo en nuestra cultura la gente se frota con suciedad para limpiarse. Nisao es un anciano de la tribu, el hombre más respetado de la aldea. Así que tiene el mejor trabajo. Que nada despierta más maravilloso que llegar a la raíz del problema. Para el almuerzo, Nisao va al comedor ejecutivo al aire libre para el especial del jueves, dándole usted mismo. Pero ese día en particular, algo era muy diferente. Algo extraño sucedió en los matorrales. ¡Corte! Estaban filmando un comercial de televisión y Nisao accidentalmente salió. ¿Puedo seguir esto? Muy bien, todo está bajo control. ¿Pueden mandar la cámara para acá? No, no muevan la cámara, déjenme ahí. Tú mandas. De pronto, algo me golpeó. Lo siento, ¿estás bien? Era extraño y no obstante muy familiar. ¿Quieres que te lo dijiste? No, estoy bien. Vete a trabajar. Acá es loco, cuídenme en la bachita, vamos. Nisao encontró al ave amarilla. ¿Cuánto que la verdad que alguien comenzó su café ya? No te entiendo. Disculpa. ¿Shirley? ¿Sí? Ya estamos listos, la cama está en posición. Sí, venga, don. Sí, ya de luz, ¿no? Llévatelo, es tuyo. Adiós. ¿Cuándo vas a ir a Hong Kong? Me acaban de dar las últimas cifras. Y parece que tu isla de 6 millones tuvo las mayores ventas de hamburguesas Malibu per cápita en este mundo de 6 millones. ¿Y sabes?
Tengo planes de expansión para tu parte del mundo. Por eso ya me muero por visitar otra vez su ciudad Dinamo. ¿Cómo le dicen? La perla de Oriente. Llego la otra semana. ¿Tan pronto? Ay, chica, me dice cómo tú no ves a ti, papá. Muy bien, ahora, amiga. Mixal llevó su premio a la tribu. Celebraron el asombroso obsequio hasta entrada la noche. Toda la tribu se unió a la diversión y se pasó toda la noche. Hasta que alguien se detuvo a pensar en la pobre ave atrapada en la botella, o al menos así lo veían. Lo único en lo que pensaban era cómo sacarla y devolverla al cielo donde pertenecía. Todos estuvieron de acuerdo. Debían liberar al ave. Pero ¿cómo hacerlo? Finalmente, mi sabio tío se los dijo. La mujer bonita puso al lado en la botella. Ella debe saber cómo sacarla. ¡Sensacional! ¿Qué bien, te divertiste? Sí. ¿Vos? Ajá. Va a ser un éxito. Ah, no me cabe duda. Para ti. Ah, qué linda. Era el mejor rastreador de la aldea. Si alguien podía encontrar a la mujer bonita, era él. No mucho, como una hora. ¡Oh! Todo está listo, vámonos. ¡No puedes pasar! ¡No, otra vez! Hay días en que no hay que salir de la choza. Y así fue como mi tío abordó el avión e hizo su primer viaje con el equipaje. Que decía que fuera a la oficina. No, me confundas. Se me olvida que... Bueno, Michael dijo que leyeras el fax donde te dicen que vengas a la oficina para esta junta y que estás en camino a Hong Kong y que además yo... ¿En camino? ¿Cómo estoy aquí? ¿Yo estoy aquí? ¿Ya llegué? Y ahora la gran pregunta. ¿Dónde está mi auto? Está... arriba. No, está... está ahí. ¿Qué es? ¿Qué era broma? Traje un baúl de ratán en el equipaje. Recógelo. No te equivoques con él. Este es el baúl de mis diamantes. No sabes que mi hijo no se parece. Vamos a ver.
¡Uy, diablo, se ¡No puedo ver de duro! ¡Ahora aquí está la nadie! Ahora tengo tiempo para ver y preguntarse, ¿en qué parte del mundo soy? Dígale que no lo deje correr desnudo. La próxima es verdad. Sí, no.
Hola. Hola, Mike. Yo no pregunto, ¿está Shirley? Hola, Jack. Oye, Shirley, mis muchachos están impresionados. Quieren pasar el comercial en todo. Oh, ahora vamos al grano. ¿Cuál es el último número de locales, eh? Solo tenemos 39 locales. ¿Tienes cuántos? ¿39? ¿39? Dijiste 39. Operadora, operadora, operadora. ¿Qué diablos está pasando? Teníamos un plan, y era 40, no 39. Algo que he aprendido en estos años es nunca cambiar el plan. Y era 40, no 39. ¿Oyeron? Caballeros, qué bueno que nos entendemos, ¿no es así? Señor Williams, hola. Sí, de la Nariz Café. Tenemos 40 tiendas, y solo es cuestión de deshacerse de los antiguos dueños. Está bien, creo que Shirley será cargo. Hoy no quiero prisioneros. Cuando llegue a Hong Kong, espero visitar la tienda número 40. Sí, por supuesto, Jack. Te prometo que todo estará listo para cuando llegues aquí el lunes. Adiós, Jack. Nos vemos. Adiós. Hasta el lunes. Abuela, creo que tenemos algo que firmar. Tony, ¿cuál es el problema aquí? Tenemos el contrato. Hay que aplicar. El problema no es el contrato. Alguien tiene una madre que no está aceptando esto. ¿Mi madre? ¿Compraste la tienda de mi madre mientras estuve en África? Shirley, fue una decisión de mercadotecnia. Es la vida. La casa de tu madre es ideal para nuestras hamburguesas, ¿lo sabes? Hicimos un estudio demográfico. ¿Michael lo vio? Está bien. ¿Cuándo empieza el contrato? Desde hoy. De hecho, el suyo venció hace meses. Lo siento, Shirley. No sabía que el local era de tu madre. Pero espero que puedas manejarlo en favor de nuestra compañía. Nosotros le pagaremos todos los gastos de mudanza, ¿de acuerdo? ¡Qué amable! Tony, haz un favor. Yo te lo digo. Ha estado ahí 17 años. Tienes mi palabra. Shirley, tienes una visita en pañal de cuero. ¿Qué dices? Se adivina, usa taparrabos y corre en la calle. No sé, ¿será esto? Oh, bueno. Ahora mira, ¿quién es el lugar o no? ¿Dónde está la señora Tajones? ¿Sabe que estamos aquí? No sé, ahí está la señorita Tajón. ¿Qué es lo que sucede? Mire, ¿qué encontramos? ¿Qué está haciendo aquí? A su amigo desnudo obstruyendo el tránsito. ¿Nos lo llevamos o se quedará con usted, señorita? Yo no lo conozco. No, le acaba de decir hola. Por favor, ay, no quiere decir hola. Lo conoce, vámonos. Oye, oficiales, no pueden dejar a ese hombre aquí. Ese hombre con el chico, no lo conozco. Y le causa problemas. No, Apenas nos tratamos hace unos meses. Señorita, está aquí, esto responde. Si tiene problemas, llame a alguien más. Nosotros nos vamos. Es un día festivo, solo hay una grabación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Yo no tuve suerte con tu baúl. ¿Preguntaste en la aerolínea? ¿Qué baúl? Claro, la aerolínea. ¿Qué baúl? 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 Bienvenido a la compañía, ¿eh? Claro, que no sé qué tan difícil, compañía. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Eso es para la compañía digital? Sí, es verdad, pero ¿qué queda entre nosotros? ¿De acuerdo? ¿De nuestro favor? ¿Qué tiene usted si listo? ¿Un verdugo? ¿Sí, sí, pero no? Sí, como no he ido ahí, te voy a presentar. ¿Eres algo? Ah, pues eso es que me tenía que hacer. ¿Cómo? Oh,
Noticias que estaban en tu baúl servidos. Vieron a dos cargadores jugando con tu ropa interior en la cabeza. No te alegra. Muy bien, John, tengo una cita. Tengo que cuidar a mis amigos. ¿A qué? ¿Por qué? No, por favor, ¿sí? Sí, de acuerdo. Oh, mira, ¿por qué te vas a bala? Quédate conmigo. No, 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 no. ¿Alguien? ¿Dónde se fue el nuevo? ¡El nuevo! No sé. Encuéntralo. Asesar a una mujer bonita no es problema para un cazador de este que no ha buscado, excepto si el suelo se mueve. Esta me gusta mucho más. Me hace ver más delgada. Pero si es la misma blusa. Oh, por eso me parecía familiar. Voy a cambiársela. Son las corbatas de moda. ¿Son de broche? No sé, habría que preguntarle al gerente. ¿Por qué no estás con John? Estaba jugando con las aves de la fuente. ¿A ver? Le dijimos que no lo dejara salir. Ah, ¿soy la responsable? Manténgalo en su casa, tendrá problemas. Nosotros nos vamos. Sí. Se ve muy bien. Oh, debería dedicarse al modelaje. ¿Qué opina, señorita? Elegante, ¿no? No tan mal. Pero aún en este extraño y maravilloso entorno, Itzao debía recordar para qué había ido. Su misión, liberar al ave amarilla. Pero no podía darse a entender con su bella anfitriona. Es gracioso cómo un hombre puede viajar 10.000 millas y seguir separado por las palabras. ¿Hola? Hola, Eddie. Escucha, ¿por qué no pasó? No te quiero llegar. ¿Qué primero? Adiós. Bueno, volvamos a las 3. 1, 2, 3. Hacía mucho tiempo que Tim Sam no había visto la lluvia. ¿Tú vales de bache? ¿Tú vales? No, no, no tiene ese concepto de lluvia. No queremos mojarnos, ¿sí? En la tierra de Mizao, en nuestra tribu, la lluvia es motivo de regocijo, de celebración. Y toda la tribu se pasa el jabón y el cepillo en la espalda.
¿Por qué no te fijas a dónde vas? Mira mi salpicadera. ¿Sí? ¿Quién te enseñó a conducir? Algo había ocurrido adelante. Un accidente de tráfico. Me recordó a Nisao a dos rinocerontes peleando en una redada. Pero olía mucho mejor. Siéntate y descansa mientras prepara la cena. No, soy John. ¿Olvidaste tu paraguas? No, olvidé mi paraguas. Grábame y pasé el vientre. No sé si queda sombra. Hola, qué gusto verte. ¿Cómo estás, eh? Oye, ¿por qué no estás mojado como yo, Boana? Acá no les llama líquidos de esta manera, la chicana, ni yo toca a ti. Sí, me mojé, parezco ratón mojado, ¿verdad? ¿Cómo que no sé qué? Ah, claro, eres más delgado que yo. Mira, cacho, vale, si te aman, lindo tu pandito y su pan. Que todo salga bien. ¿Yo qué es esto? ¿Es ideal un chiste? Bueno, sí. Este es un pastel helado y yo te encargué uno de cumpleaños. ¿Esto parece un pastel de cumpleaños? No veo cuál es la diferencia, Shirley. ¡No te cumpleaños, dos son helados! ¿Y qué te parece el pastel? ¡Es genial! ¡Me encanta! Mi esposo va a llegar de trabajo y va a cenar sopa de helado. ¡Es un incompetente! Ya de momento mejor ni hablamos. Yo voy diciendo más y cuánto comer. Helado es helado y pastel es pastel. ¿Cuánto volumen, abuelito? ¿Abuelito, Pepe? ¿Qué? ¡Vamos! Bueno, primero hay que comer el pastel y no la cuchara. Espera, me va a mí. Primero yo y luego tú. Te va a ti. Ahora me va a mí. No, me va a mí. No, voy y cuando acabe su turno y luego es mi turno. Ok, sí, ¿de acuerdo? Oye. ¡Ja,
Si quieres tener empleo mañana, vete de aquí, hazlo ahora. Sí, me encantaría tener ese empleo mañana. ¿Y tú qué, Juana? Límpiate la cara antes de cenar, ¿está bien? ¿Mi amor, eres tú? ¿Mami? ¿Qué pasa? Oh, no llores, ven. Siéntate y cuéntaselo todo a tu hijo. Tranquila. Tranquila, cuéntamela. Vaya, hija, hija de tu propia madre a la calle. Voy a traerte un vaso de agua. Estúpida compañía, quiere arruinar mi negocio. Hoy me llamaron por cobrar. Eran 3 días para salirme del local. ¿Pensaste hacer eso, verdad? Traicionada por mi propia hija. ¿Quién te llamó, Tony? Dijiste que me sacaran con una patada en el trasero. No, mamá. Yo nunca diría trasero. Conocido para decirle que me echan. Eres de ejecutiva y mi hija. Debiste decírmelo antes. Es cierto, pero estaba en África. Voy a tratar de arreglarlo. Te prometo que lo haré, mamá. Te doy mi palabra. Espera. Tu padre, que en paz descanse, se revuelca en su tumba. Sí. ¿Cómo va la relación con tu esposo? Bien, va bien, mamá. Hoy se la viene a tirar desde la fe. Ok, todos saben que tiene un amante. Flexible para doblarse con la brisa. Por favor, mamá. Sí, ¿tienes algún problema personal que quieras confiarme? Ya basta, mamá. Ven. Vamos a hablar de los caros. ¿Qué tal si contigo que lo compren? ¿Te irías a otro lado? No es el dinero, Shirley. Estos son los principios. Tu padre y yo hicimos la ciudad. Ya lo sé. Y siempre se llama la vida a miles de hombres. Hasta parece que voy a llamar. ¿Puedes dejarlo que no, eh? Ajá. Gracias por venir. Adiós. Shirley, escucha tu marido. Una noche de pasión no es un romance. Perdidos, diamantes. Porque todo es mi culto. No tiene cerebro. Hay que buscarlos. Voy a llegar un poco tarde a la junta, así que empiecen. Yo llegaré aproximadamente en media hora. No lo sé, pero dile que espere.
Lo perdono. ¿Qué te contiene? ¿Pasa algo? Oye, no me necesito comida, porque... Voy a estar muy ocupada. Por favor, no se aleje. Y voy a tratar de darle su dentita, su dinero o lo que sea. Lili, yo no sabía que Dios nos pase en esta compañía. Tu marido se fue con todo el dinero y quebramos. No había nada que pudiera hacer el tío Misa. Pero qué oportunidad para probar los productos locales. ¿Cómo iba a entender Mitzal toda esa confusión? No tenemos problemas laborales en el mundo. Al tío Mitzal le parecía que su nueva amiga tenía problemas con la gente que hacía la fruta rebotada. ¿Qué te he dicho? Claro que sí. Tu marido se fue y tu compañía está quebrada. El banco quiere que pagues la deuda de tu esposo. Si no pagas, te embargan el auto y la casa. Y además quieren expresar su local. Toma un pañuelo y haz un favor. Respira hondo, relájate y ponte a llorar todo lo que quieras. Y dime, ¿cuánto debes? Es demasiado, Winnie. Oh, por favor. Eres mi mejor amiga, Shirley. Tú sabes que mi novio es rico y recuerda que nunca en la vida me ha dicho que no. No hay problema. ¿Necesito mi límite? ¿Medio millón? No puedo. ¿Qué tal el millón? Pero, Winnie, no hay problema, ¿en serio? Pero córralo hasta mañana, ¿sí? Ya buscamos en toda la ciudad. Como buscar una aguja en un pajar. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué bien, amigo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay, se me está aquí! ¡Ay! ¡Qué bien!
Si quieres saber de hombres, yo te lo diré. Todos son iguales, gondoleros o leñadores. Uno usa su dulce voz para llegarte al corazón. Y el otro usa camisa roja y todos los trucos para derribarte. ¿Cuál es tu marido? Mi marido es un poco diferente. Se llevó a su amante, el dinero del barco y huyó del país. ¡Cuéntalo al diablo! Mira, Shirley, lo importante es que somos mujeres. Y somos como sonsis. Nos doblamos con el viento, pero también somos fuertes para resistir. Otro método es que podrías rezarme a los dioses. Es buena idea. Llámame mañana. ¿Qué pasó? ¿Por qué te enojaron? ¡Qué divertido! ¡Cuéntame! ¿Baila tan bien como parece? ¿Qué que sé? Tengo que llevarlo y después me iré a trabajar. Adiós. Dile a Iri que venga a la junta. Permítame un momento. ¿Alguien quiere decirle que vayamos a una junta urgente? ¿A qué? A una junta urgente. Pues no pueden vender el local de arriba. ¿Y si lo rentamos? No le pregunté. ¿No le preguntaste? ¿Qué pasó contigo? ¿No entiendes que si mi madre se queda abajo, no tengo que echarla para usar el local de arriba para hamburguesas Malibu? Si usamos el local de arriba, el área de servicio sería del doble.
Podríamos poner ventanales y pintarlo de un color brillante y levantar el lugar en serio. ¿No lo crees, John? Tendría una vista sensacional. Además, podríamos... ¡Eso! ¿Hace cargo de él, quieres? No estoy en servicio. Te pago horas extra. Llévate a dar un paseo. ¿Con qué dinero? ¿Has oído la palabra reembolso? Sí, pero ¿me vas a devolver mi dinero? Llévalo a la tienda de mi madre a las 11. Mira, este es pescado al bambú. Toman el pescado y lo envuelven en el bambú. ¿Y qué te pagan? ¿No? ¿Así te pagan? No, te comes el pescado, no el bambú. ¿Cómo es? ¿Menos no le dijo? ¿Qué te pagan? No. ¿Tu esposa tiene la receta? Ah, voy a enseñarte más, ¿eh? Es porque se pesca de aquí y lo cocinan en la noche. ¿Cómo te lo puedes comer crudo, entiendes? Ah, no, tiene que ser crudo porque si no te hace nada. ¿Yo no sé si le entro, hijo? Oiga, ¿cómo es que está al revés? Es especial, es especial. ¿Cómo tiene alegre? Es una la música, digamos. Es un bonito. ¿Bonito? Está en el fondo del parque, es un viejo de la casa. ¿Tienes otro para mi amigo Guada? ¿Qué haces eso? No puedes tirarle. Dijo que no puedes tirarle. ¿Cómo si no puedes tirarle? Empieza con algo. ¿Sí lo entiendes? Oiga, no trae corbata ni zapatos. Váyase. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, váyase! No dejes que te grite el sultán, tiene nombre de perro. ¡Ay, oh, mira! ¡A mí no me parece en ese tono! ¿Zapatos recién boleados? ¿Corbata? No hay problema. ¿Vamos, hermano? ¿Cómo? 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 Eso no es la tristeza. Oye, con calma. Calma. Pásatelo con un poco de sal, anda. No, no como el pescado. Oh, me come, eso es muy flaco. ¿Cuántos focos hay en Hong Kong? Unos 43.603. ¡Ay, no me llega la contienda, Maniki! ¿Ah, sí? Cuéntalos tú. ¡A mí me va a oler la contienda! ¿Ya lo hiciste? Mamá, los tiempos han cambiado. Este ya no es el gran negocio que era. Mira, esto no es lo que quiere la gente. La comida rápida es el futuro. Sí, ya he oído eso.
Si hubiera hecho caso de eso hace 20 años, no habría sido la universidad. Yo lo he visto, créeme. Hamburguesas, pizzerías, llenado de yogur. Y yo te voy a decir algo, sí. Yo sigo así y ellos no. Yo sé que no es fácil, mamá, pero... ¿Por qué no aceptamos la indemnización, señora? ¿Por qué de repente aceptamos? Antes era la perfecta mujer empresaria, siempre de su lado. ¿Y yo qué? ¿Yo qué? Y yo tu madre quien te crió. Gracias a Dios. Mamá, ¿quieres escucharme un segundo? Por favor, sí, tranquilos. No les importa si un comino. En cuanto falles, te echarán a patadas. Sí, te voy a decir algo. Si cuidaras a tu marido como cuidas tu trabajo, tendrías un hogar. Por favor, sí. ¿Vas a pensar solo en ti o vas a ayudar a tu querida? Y dulce madre, es hora de elegir, ¿qué harás? Oye, no huele a mi canción. Hola, Shirley. ¿Qué te parece, eh? Llegaron a tiempo para la cena. ¿Qué le pintas en los pies? ¿Le gusta? Es todo un conjunto. ¿Qué opinas? ¡Hola! ¡Qué negro! ¿Muestra? ¿Y? ¿Para qué? Están en su casa. ¡Mamá! Creo que... Pues ya perdí el apetito. Mejor otro día les traemos, ¿eh? Vamos. ¿También lo sentiste? ¿Algún problema entre madre y...? ¿Quieres un pato? Ahora dice que así que lo perdí ya o lo puedo aquí, ¿sí? No. Está crudo. No tienes que cocinar antes. ¿Algún zapato me lo recibe a mano? ¿Sí? ¿Qué vale su papá? Tienes que creerme todo lo que te digo. Ah, chicos, yo consigo más si te gana, chicos. Oye, acércate. Te va a gustar eso. ¿Algo te llama, tía? ¿Parece? Oh, mi cara, mira lo que me hizo. Lo voy a matar. ¿Qué cara? Un poquito con ojos. ¿Está buena? Gracias. Adiós. ¿Me recuerdas? ¿Por qué quedas así? ¿Ah, sí? ¿Por qué me dijiste así? Bueno, ¿ya acabaste? Oye, vale. Bueno, entonces vamos, ¿sí? Fíjese. A ver. ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Olvídalo. Oye, no puede. Vamos. El tío Marzao nunca se había divertido tanto. Otra mujer bonita se interesaba en él.
Bájate. ¿Sí? Eso es. Te vas a sentar así, la pierna, eso, perfecto. Perfecto, muy bien. Ajá. El tío Nixon no podía entender por qué esa gente ponía todos sus animales en jaulas. Solo quedaba algo que sí. ¿Ves este edificio? ¿Allá? ¿El que termina el pico? ¡Este! Ahí trabaja mi novio. ¿Mi novio? ¿Entiendes? ¡Allá! ¡Justo allá! ¿Estás casado? ¿Tienes mujer? ¿Es una familia grande? ¿Qué pasa? ¿Con hijos? ¿Puedes tener hijos? ¿Me entiendes, niños, bebés? Los bebés hacen así, mira. ¿Oiga, no ayuda a cruzar la calle? ¿Qué quieres?
No he visto nada en 6 años, pero le doy un poco buen consejo. Vaya a las 7 y a las 11 y a las 10 en McDonald's, lo vale. Eso es muy amable. Oiga, ¿lo ayudo a cruzar la calle? ¿Qué? Últimamente se me olvidan las cosas. Hay veces en que no me acuerdo ni de mi teléfono. ¿En qué te dieron? ¿Y cuál me pasa? ¿Te digo? Sí, yo no he dicho nada. ¿Nada? ¿Usted es el papá? No, mira, yo no he dicho nada, nada, absoluto. Ah, no me diga. Tenía que ser un mendigo. ¿Mendigo? ¿A qué le dijo mendigo? Yo le digo a cantar como Michael Jackson, Ralph, Ralph, Wonder, Rego Tomás, José Cristiano. ¿Y no te dijo que era un mendigo? ¿Cómo iba a saber eso? ¿Qué es eso? ¿A dónde voy? Yo me llamo John. Para las cosas bellas e inusuales que Misao estaba viendo y tocando por primera vez, o no era más que una pintura estúpida. Una cosa era segura, todo era nuevo, hasta el suelo que se movía. Pero es algo conocido. Iñaki Pati, la movilidad, ¿no? Al fin, alguien que hablaba su lengua. ¿Otra vez tú? ¡Oh, Dios! Tú apareces en los lugares más extraordinarios. ¿Quieres un té? ¿Sabes? No estamos en una situación fácil. Quilnos por un lado, quilnos por el otro. Creo que nos merecemos una medalla. Ahora sí, ya lo van a dar. Exacto. ¿Esto es una especie de arco y flecha autóctonos? Sí, sí lo son, ¿verdad? ¿Me dejas intentarlo? ¿Cómo es, lo van a hacer? Bien. No se me va a quedar en la suerte. Un poco más a la izquierda. Eso es. Hay que medir el viento. Ah,
justo hacia arriba. Y listo. Oye, Chan. Oye, Shirley. Me encanta esta ciudad. Cada vez que vengo aquí, esa energía no se rejuvenece. Es como los viejos tiempos en los Estados Unidos. No creas todo lo que dicen de lugar, mi querido Ken. ¿Ah, sí? Sí. De cualquier modo, me da gusto que podamos conversar un poco antes de la junta de mañana. Eres un miembro de la familia, Shirley, ¿no es cierto? Me resolviste lo del Hotel 40. Tú lo hiciste por mí. Si algo me enseñó mi abuela cuando nació a mi abuelo es esto: negocios son negocios. Ahora me consigues el Hotel 40 y el cielo es el límite. Tú haces tu boleto. ¿Qué te parece? ¿Me vas a llevar al Hotel 40? Sí, te llevaré mañana. Esa es mi chica. ¡Qué vista! Antes de Hong Kong, el tío Nizao solo había visto el paisaje desértico que rodeaba su aldea. Las maravillas no acaban. Imagínense, agua, preciada agua, hasta donde alcanzaba la vista. Buenas noticias, agua te alcanzaría para siempre. Malas noticias, es muy salada para beberla. Al fin había vuelto a casa. ¿Pero y los niños? ¿Qué te han dicho la cosa de ella? No puedo venir aquí. Su amada esposa. ¿Cuánto deseaba ver su rostro de nuevo? ¡Oh, oh! ¡Se van los mejores años de mi vida! ¡Ya se me está! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh! Gracias a Dios, solo fue un sueño. ¿Qué pensaría Sigmund Freud de esto? No, no es mal lugar para abrir un restaurante de pan. ¿Toma un taxi, señor? ¿Dónde va, señor? Claro, suba. Siéntese en la playa. Gracias. ¿Qué pasa?
¡Suéltalo!
Thank you.
Malibu, al día habla Shirley. Dile a Marco que voy para allá. Lo siento, ya se fue al local. Ya, así que este es el local número 40. Sí, exacto. Hola, señora, ¿cómo estás? Ya está aquí, vamos. Ah, mi chica favorita. ¿Ya tienes las escrituras del local? ¿Qué es esto? ¿Acaso una broma china? Negocios son negocios. Mi madre es mi familia. ¿Qué demonios te pasa? Esta es mi denuncia. Yo siempre odié tus hamburguesas. Demasiado grasosas. Ya estaba personalla. ¿Pero por qué tú, grasa desgraciada? Voy a tener este local y tu madre no va a arruinar mi casa. ¡Ay, esto no es tu amor! ¡Lo cortaste de mi camino! ¿Quieres que lo vuelva a hacer? ¡Así para que yo lava! ¡Miren, miren esta cena! ¡Mira, cómo ya los excesos están diciendo! ¡Mira, cómo ya los excesos están diciendo! ¡Son estadounidenses! ¡Son sanas! ¡Y van a dominar al mundo! ¡Ya! Escucha tu estilo. Dime, amigo, ¿de qué parte de China es tú? Hola. ¿Cómo estás? ¿Llevas mucho esperando? Oiga, bonita, Bayu, con el tema aquí con los oyes. Ten calma, quedamos de vernos hasta las 12. ¡Oh, qué bonito! ¡Lo bendigo! ¡Sí, con Buñuela! ¿Está bien? La gran noticia es que me ascendieron. ¡Uy! ¡Desde el que lo bañé! ¡No es fácil penalizarme! ¡No es fácil llegar al último pensamiento en la escalera! ¡Uy! ¡Bien, qué bonito! ¡Para nuestro joven! ¡Sí! Yo tengo que volver al trabajo, luego pegamos, ¿sí? ¡Uy! ¡Es que estaba bañado! ¡No sé! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bendito! ¡No sé! ¡Yo me siento igual! ¡Somos amigos! ¡Y te voy a extrañar! ¡Ay, me vale! ¡No me voy a tirar! ¡Toma mi tarjeta! ¡Tiene mi nombre! Y mi teléfono, pero también puedes mandar un fax si te es más cómodo. No me llames por cobrar, no seas abusivo. Dame tu tarjeta, así puedo pasar a visitarte deseando por tu barrio, ¿no? ¿Estás haciendo un mapa? ¿Eres un genio? Jamás se me habría ocurrido a mí. A mí, me quedan afectivos, hay que ir a mí. Ajá, el aeropuerto. ¿Rento un carro o puedo caminar? Ey, ya digo, olvido lo que está. Aquí tu dueño no caminar. ¿Entonces no es casi? Sí, tu guarido, digo, ¿no hay otra manera de llegar ahí? ¿O qué te da? ¿Indi de la base? ¿Y tu papá va a llegar a la verdad? Dime, ¿por qué no consiguen el mapa? ¿Qué más? ¿Qué te lo hago? ¿Qué más? 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 Solo muerde. ¿Qué más? ¿Qué bien? ¿Qué más? 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 ¡Oye, cabrón! ¡Oye, cabrón! ¿No hay cocodrilos? ¡Oh, no es suficiente agua en África! ¡Ya me tengo que ir a la oficina! ¡Ven, no quiero mi tarjeta! ¡Oye, así que cabrón! ¡Yo voy a hacer así! ¡Sí! ¡Claro! ¡Voy a guardar este mapa! ¡No te preocupes! ¡Cuídate! ¡Adiós!
Cosas como los animales metálicos de colores con ruedas que hacían el sonido de un hipopótamo herido. Pero lo más increíble de todo, siempre lo dijo, de la gente de esas tierras lejanas y que eran iguales a ustedes y a mí por dentro, que es lo que cuento. ¡Hola! ¡Ay, qué lindo! ¿Por qué me mentiste? Dijiste que no podía llegar en taxi. ¡Ahora en el apartamento! ¿Alguna vez deberías tomar taxi? ¿Por qué vine? Es muy simple. Cuando me encendieron fue demasiada competencia y presión. No pude soportarlo más. Ya sabes cómo es eso. ¡Hola, Petrisa! ¿Por qué te tardaste? ¡Qué generoso con nuestros clientes! ¡Míralos! ¡Mira la fila! Va a ser un cliente yo, espero perderlo sobre 10 segundos. ¡Oye, verdad! ¿No así es esto? Oye, no sé. No sé si me sienta bien el taparrabos de ti. ¿Cuánto falta para la siguiente aldea? Ya casi. Siempre dices que ya casi. Cuando fuimos a tus cosas de barro, dijiste ya casi. Y faltaban tres. ¡Oye, mira! ¡Ay, bueno, un ya! ¿Hay difusión en el desierto? ¡No tengo muchos problemas! ¡Vámonos! El hombre es como un sauce, pintado con fuerte, flexible, indestructible, sangre.